Yo creo que hay que vivir el presente. Es algo que he aprendido últimamente. Así yo recuerde las cosas lindas de Barcelona, no puedo vivir en el pasado. Creo que la nostalgia es un deseo de querer estar en otro sitio cuando estás aquí. Y lo que hace eso es no estar ni allá ni aquí. Pero al final, cuando ya estás aquí, ya no te sientes tan inmigrante. Yo en Barcelona me sentía una más. Y me adapté a su cultura, y me gustaba, los admiraba. Aprendí su lengua. Y aquí en Europa no me siento inmigrante como tal. Entonces yo ya he optado por el camino perezoso, de alguna manera. Y decir, bueno, si no puedo estar allá, pues disfrutemos lo que podamos aquí. Yo nunca pensé que al regresar aquí a Colombia, pues sintiera que me hace falta Barcelona, sus calles, su gente, todo. Pero también allá me hacía falta Colombia, entonces no sé cómo llamarle a este proceso tan extraño. Cuando vas creciendo, vas transformando cosas, no vas eliminando cosas. Estamos transformando nuestra esencia de ser niños para ver el mundo de otra manera. La evolución es algo inherente a cualquier proceso migratorio. No puedes inmigrar y quedarte igual, es que es imposible. Me acuerdo antes de salir de Barcelona surgió una canción en ese instante cuando estábamos grabando. Espero acordarme ahora porque fue hace 3 años y no la he vuelto a escuchar ni la he vuelto a cantar. Voy a tratar de recordar un poquito. No voy a olvidarte, mi Barcelona. Partir no es nada fácil. No voy a olvidarte, mi Barcelona. Siempre estarás en mí. Eso es algo nuevo. Partir no es nada fácil. Siempre estarás en mí. Partir no es nada fácil. Siempre estarás en mí como recuerdo. Alegres calles, como recuerdo. Tantos detalles. Partir no ha sido fácil. Giselle Chaparro es una soñadora que ama la música muchísimo y que, bueno, que se dedica a componer canciones y a aportar esa belleza del arte a las personas que quieran compartirlo conmigo. Y después de 11 años de esta experiencia en Barcelona, pues mañana, Dios mediante, pues partimos para nuestra linda Colombia. Oscar Chamat es una persona que vino a Barcelona hace 6 años y medio, ingeniero, urbanista, casado, con un hijo, recién estrenado padrazgo. Salí de Colombia en el 2003, entonces ya han pasado algunos años. Yo soy periodista y trabajaba de corresponsal en un departamento en La Guajira, en Colombia. Sentí la necesidad de salir de Colombia en busca de un sitio más tranquilo, una ciudad más pequeña sobre todo, pero que me pudiera brindar una oportunidad para desarrollar mi trabajo como músico y como compositor. Conocer mundo quería, y mi pretexto inicial fue especializarme. Fue como una necesidad de demostrarme que yo podía hacer algo distinto en mi medio, ¿no? Que era como un reto personal que me ponía a mí mismo. Pero yo pienso que en el fondo, ya con la distancia, al final lo que yo venía era a buscarme a mí mismo, realmente, porque uno ya es una cosa y escarbando, uno encuentra otra cosa aquí. Yo creo que ha valido la pena como experiencia de vida, ¿no? Como experiencia profunda de vida. Es un enriquecimiento personal, un doloroso enriquecimiento personal. Es un aprendizaje duro, pero si lo haces, ganas muchísimo. Yo creo que ha valido la pena con sus cosas bonitas, con sus cosas no tan bonitas, pero
toda esta experiencia de vida creo que nos sirve para siempre, tanto para estar en Colombia como para seguir aquí. Cuando inicias el proceso migratorio, yo pienso que siempre vas con el truquillo, con el tufillo, de que eres diferente y te da miedo que te sean diferentes. Entonces, cuando llegas a una nueva cultura, uno trata de mimetizarse, ni siquiera camuflarse, mimetizarse por completo, adoptar el idioma, adoptar los dichos, adoptar el acento cuando llegas allá. Y dicen que cuando muchos inmigrantes llegan acá, lo primero que hacen es comprarse la camiseta del Barça, porque se sienten parte de la cultura. Y no he sentido que sea muy fácil integrarse o pertenecer. Yo creo que es más bien no tener o no llegar a tener el sentimiento de pertenencia, de que perteneces a un lugar, de que perteneces a un entorno, ¿no? Al comienzo un poco, porque me sentía diferente y me sentía inferior, porque me creía que eso era la sensación que tenían la gente que nos veía. Pero después me di cuenta que eso era un simple tópico mental que te haces por ser de otro país, pero que tienes las mismas posibilidades y te tratan igual, si tú te sientes igual. Yo pienso que la inmigración es una enfermedad que al final tienes que aprender a vivir con ella. Es decir, es como una cosa que no se te va a ir nunca, nunca te vas a curar de ser inmigrante, jamás en la vida. Pasarán los años y miles de años y siempre serás inmigrante. Sí, es como no sentirse de ningún lugar, pero también es como sentirse ciudadano de todas partes, ¿no? Y como tal, yo le tengo mucho miedo a que esa enfermedad no pueda yo controlarla, ¿no? Es decir, uno la tiene más o menos controladita, pero es una enfermedad positiva, ¿no? Y me da miedo que se convierta en una enfermedad negativa. Conozco muchas personas que el hecho de ser inmigrante se les convierte en un dolor muy fuerte. Nos ha costado entender que son caracteres diferentes, pero eso no quiere decir que unos sean mejores y otros peores. Somos iguales en este sentido, pero con maneras de ser diferentes. El que siempre me insulta jamás me ofende. Entonces yo un poco como que lentamente aprendí eso. Siempre te van a decir que eres un narcotraficante, pero bueno. Es decir, a los catalanes siempre les dirán que son tacaños, a los españoles les dirán, qué sé yo, que son de fiesta y de siesta, a los andaluces que son unos vagos, pero bueno. Cada uno vive con sus tópicos, ¿no? Sí que tenemos miedo y es normal. Tenemos miedo a que nuestros sueños se hagan realidad, tenemos miedo a que podamos ser felices, tenemos miedo a dejar todo lo que tenemos. Todos tenemos miedo que a las 3 de la mañana nos suene el teléfono, todos dormimos con el teléfono prendido por si pasa alguna cosa en Colombia con la familia. Pero al final todos estos miedos se convierten en obstáculos que vamos venciendo para poder salir, porque si no, no puedes vivir en un sitio que está tan lejos al tuyo si no vences esos miedos. La soledad, que es la compañera de nosotros los inmigrantes. Ah, en esta soledad ya no puedo llorar sin querer caminar, cansada y en mi afán de sueños que sin más, sin mirar hacia atrás, los días ya vendrán. Volver a Colombia, porque pienso que en este momento la idea es ir al campo un tiempo. Uno siempre se está planteando si quiero volver a Colombia y yo creo que es una pregunta que está siempre ahí y es uno de los miedos que yo tengo. No poder que esa pregunta sea más grande que yo mismo y no pueda soportar y no pueda responderla. Me da mucho miedo. Plantearte nuevamente volver a Colombia es nuevamente resetear y volver a cero. Y eso cuesta. Pero también mi sentimiento es que no estamos dejando Barcelona. Es como un hasta pronto, como un hasta luego. No siento que hay una despedida, ¿no?, de esta ciudad. Es como un segundo lugar, como otra patria. Entonces no hay un adiós. En mi caso, creo que mi punto no de salida, todavía mi punto no es Barcelona, a lo mejor es otro país y estoy buscando otras cosas. Ahora las decisiones son más complejas, no soy yo nomás en juego, es no solo la familia, está ahí permanentemente la pregunta, pero sin que me genere grandes angustias, ¿no? No me genera en ese momento no me genera ninguna duda.
me quedo acá y punto. Es donde estoy contento, donde estoy feliz, donde he encontrado las cosas que estaba buscando. Y el camino va diciendo, ¿no? Es como esa sensación de volver a esa Colombia inocente de casitas blancas y pequeñitas y farolitos y un poco, yo soy un poco soñadora, ¿no? A veces no veo esa realidad tan cruda que nos apena un poco, ¿no? Me gusta ver una forma un poco utópica de las cosas. Lunita consentida, colgada del cielo como un farolito que puso mi Dios para que alumbraras las noches calladas de este pueblo viejo de mi corazón. Pueblito de mis cuitas, de casas pequeñitas, por tus calles tranquilas corrió mi juventud. En ti aprendí a querer. Es un comenzar de nuevo, ¿no? Es volver a comenzar. Así como cuando nos fuimos a Barcelona, empezamos de nuevo en todos los aspectos. Aquí también. Hoy que vengo a tus lares, trayendo mis cantares, y con el alma enferma de tanto padecer. Quiero, pueblito viejo, morirme aquí en tu suelo. Actualmente estoy trabajando en un coro de niños de la región, de las veredas más recónditas de la montaña. La, 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 la. Okay. Primero lo hago yo y luego ustedes lo repiten, ¿vale? La, 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 la. La, 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 la. Lo que sí he sentido es que aquí está todo por hacer. Entonces, como está todo por hacer, es muy agradable, ¿no? Explorar y encontrar este medio, este camino para hacer cosas. Yo creo que me considero inmigrante todavía, pero la sensación profunda es un inmenso amor también por esta tierra, por este lugar. Entonces creo que eso es parte de... Si uno se siente bien porque está en este entorno tan hermoso, creo que es parte de integrarse, de estar integrado. Y cuando vine aquí a Colombia, perdí a mi madre, murió. Y entonces eso fue muy duro para mí. Primero separada de ella porque me fui muchos años. Y cuando llegué aquí, no fui a vivir a la capital, a Bogotá, que es donde ella estaba. Entonces, obviamente, seguíamos como separadas, ¿no? Y pude verla quizás después de mi regreso unas 3 o 4 veces, por cuestiones de trabajo aquí, porque no podía ir a Bogotá todos los días o todos los meses. Entonces, fue muy doloroso. Uno llega a Colombia y se encuentra también con la realidad, con otra realidad como es la parte social, la parte de transporte, la parte de salud, la parte del país en sí, ¿no? Y esta realidad es un choque al comienzo, obviamente. Es un choque porque viene uno de una ciudad tan organizada como lo es Barcelona, con su transporte bien organizado, y encuentra uno todavía el caos de una ciudad como Bogotá, convulsionada, fuerte. Alguien decía en estos días una selva de cemento, ¿no? Pues yo no sé si volvería a vivir en Barcelona. Todo tiene que ver mucho también con que pasan los años y quizás uno ya quiere estar como en un lugar, ¿no? No estar aquí, no estar allá. Creo que ya la experiencia se vivió durante muchos años, estuvimos allá. ¿Qué es en Barcelona? Pues no sé, a lo mejor muchos sueños. Muchos sueños se quedaron. Hablaré catalán.
Porque quiero decir en tu idioma montones de cosas. Hablaré catalán y me voy a aprender un millón de palabras hermosas para entonces decir qué bonito es Montjuïc y qué gran catedral y Gaudí, y poder respirar en las Ramblas y tal un piropo en las Ramblas. De aquí hablaré catalán. Hace 2 años estaba trabajando yo en una consultoría en temas territoriales y que requería muchísima inversión de mi propio tiempo, del tiempo personal y del tiempo familiar para ese trabajo. Eso lentamente fue evolucionando, lentamente me fue cambiando un poco el orden de prioridades, y fuera de eso estaba España en la crisis más importante de los últimos, de su historia, diría yo, reciente. Me dijeron, ha sido un placer tenerte con nosotros, por favor, abandona tu puesto de trabajo, lo cual me llevó a estar 5 meses sin trabajar. Durante 5 meses estuve dedicado a la familia, dándome cuenta de quién soy al final y cómo uno se refleja en ellos. Y al cabo de los 5 meses, la vida misma, cuando uno se deja llevar por el río de la vida, me puso en mi camino un trabajo nuevo, en el cual tengo una carga horaria mucho menor. Salarialmente no estoy tan bien, pero la parte familiar lo compensa muchísimo mejor. En 2 años cambian muchas cosas, pero quizás el cambio más significativo y más profundo es precisamente la llegada de Mateo, que es el segundo marciano que empezamos a vivir a la casa. Mateo ha significado en mi vida ser consciente de que no sabemos nada de las cosas y aprender a disfrutar de esa ignorancia. Hace tiempo abandoné mi intención de saber quién soy y también abandoné mi intención de saber de dónde soy. Ya esas dos preguntas no me importan. Ya tengo asumido quién no soy y de dónde no soy. Hace parte de una apuesta por la vida. Todos pensamos que estamos en un paréntesis de nuestras vidas. Pero yo sinceramente pienso que ese paréntesis lo abrí hace ya 9 años, dentro de 20 días cumplo 9 años de estar viviendo acá en España, y no tengo en el corto plazo de cerrarlo. Entonces, para evitar un error mecanográfico, ya opté por eliminar ese paréntesis y ya considerar de que la vida es sencillamente un continuum. Ayer estábamos en una novena y alguien decía, divagué precisamente, de no, pero es que me preocupa mucho que mis hijos, me gustaría que mis hijos sintieran la Navidad como la sentimos allá. Yo, tienes toda la razón, pero ahora que veo que mi hijo tiene una mezcla de Navidades entre la Navidad catalana y la Navidad colombiana, digo, qué maravilla que mi hijo pueda conocer 2 Navidades, 2 tipos de vivir la Navidad. Hace tiempo dejé de ponerle juicios de valor a esas cosas. Muy pocas cosas yo considero que sean mejor en Colombia que aquí, y muy pocas cosas considero que sean mejor aquí que en Colombia. Yo en esos 2 años he aprendido a vivir con esa condición de inmigrante y a disfrutarla. Ya me siento orgulloso en el sentido de personal de haber asumido esa nueva dimensión de mi ser. Todavía estoy en el proceso, todavía no estoy adaptada completamente. Estoy viviendo otra vez en el proceso migratorio y recordando lo difícil que es y lo duro que es, y disfrutando de las cosas buenas que tienes, como esa capacidad de aprendizaje, porque siempre aprendes de eso. Tengo 33 años ahora y me separé hace 3 años, y ahora conocí hace 2 años una persona y me acabo de casar. Tuve una relación fantástica mientras duró, fue muy, muy bonita, una persona maravillosa, pero al final no coincidíamos en muchas cosas, y una de las cuales no coincidimos precisamente era en el hecho de la necesidad de cambiar, de transformarse. Era una persona que era completamente de su lugar, de su país. Me mortificaba el hecho de saber que toda mi vida tenía que estar allí haciendo las mismas cosas toda la vida, y eso me agobiaba bastante, no te lo voy a negar.
En el caso ahora del traslado de Barcelona, que ya tenía amigos ahora aquí a Italia, es durísimo. A mí eso es lo que una de las cosas que mucho más me ha costado, porque lo sabía que obviamente íbamos a estar solos en esta experiencia y que también era un reto, pero sí que te das cuenta que cada vez es más difícil hacer este núcleo de amigos. Vivir en una sociedad aislada, sin, sobre todo no conocer gente de del mismo país, es una pérdida de tiempo. No emigres si quieres tener siempre lo mismo. Mucha gente cree que ser inmigrante es la maravilla china. No, o sea, tiene sus cosas muy buenas y sus cosas muy malas. Y dependiendo de lo que te guste, te apetece vivir las cosas malas para disfrutar las cosas buenas. Yo me trasladé a hacer una vida en Barcelona, ahora me trasladé a hacer una vida en Italia, no sé si me voy a quedar aquí, no sé si donde encuentre el sitio donde vayamos a hacer la vida que queremos o si al final nos devolvemos a otro lugar, en fin. El hecho de esa constante mutación, no sé si en realidad llega a un punto de ser negativo. Sí, estoy embarazada y bueno, al final también ha comportado un cambio a nivel de pensamiento un poco a futuro, porque ahora nos estamos planteando un poco más dónde vamos a vivir, que todavía no lo tenemos muy claro. Pero ese es el cambio más importante, el hecho de que vamos a dar una nueva vida, pero que también tenemos nuestras ganas de seguir en el proceso de cambio y de vivencia, pero ahora pensando en alguien más. Yo creo que un niño obviamente te hace pensar, pero no te hace cambiar la manera de ser, ¿no? El padre de Benji, de mi esposo, me preguntó, ¿y qué nacionalidad tendrá? Entonces le dije, mínimo será suizo y colombiano. Pero yo soy española también, nacionalizada, entonces también puedo darle nacionalidad española. Tampoco puedo pretender, aunque quiero con todo mi corazón, que él sea colombiano. Él será donde haga su vida. Y eso dependerá de nosotros y un poco después de él, de lo que decida. También podría volver, pero sé que no es el momento, porque no sé si volviendo, después de todo lo que he vivido, encaje nuevamente allí. O sea, allí estará mi familia, estarán mis raíces, pero no lo veo como una posible llegada. Todo ha cambiado también en mi vida, incluyendo a mi pareja, a mi hijo y todo lo demás. Y ya tengo otra vida en diferentes sitios. Pero por amor o por sentimiento, podría volver sin ningún problema. Paseo de gracias.